Grupo Cero Televisión. De retomar el programa Poesía más Poesía en esa nueva temporada, septiembre 2018. Así que estamos orgullosos. Olga de Lucía, Virginia Valdominos, Elena Trujillo, Cruz González, Antonio López, nuestra invitada de hoy, y Norma Menaza. Y ¡oh, que nos olvidábamos! Es la humorista. La poli. La poli. Cuidado, vigilando ahí detrás, vigilando. Detrás, delante, a todos lados. Estamos entusiasmadas por volver a estar en este plató. Y hoy con qué poeta. Y con un poeta importante dentro del movimiento poético, ¿no? General. Es Tristán Tzará, que creó el movimiento, un rumano que fue a París y que creó el movimiento Dada, precursor del surrealismo. Fabuloso. Entonces tiene, vamos a leer poesías de su primera época, que son más bien como clásicas en lo que respecta a la búsqueda de un sentido, y después rompe con el sentido totalmente y escribe... como antecediéndose al movimiento surrealista, ¿no? Uh-huh. Entonces el sentido queda hecho añicos ahí, bueno, difícil. Uh-huh. Vamos a leer un poco de su biografía y después empezamos con las cosas, ¿no? Uh-huh. Se llamaba Samuel Rosentok y nació en Rumania, en 1896. Murió en París en 1963. Se lo denomina poeta francés de origen rumano. Fue el principal... ¿Viste cómo los franceses se apropian todo? No, pero que es interesante, porque, digo, a diferencia de los españoles, sí, que sí. No se apropian ni de los españoles. Sí. Hay que aprender. Eso. Fue el principal impulsor del grupo Dada, movimiento de vanguardia, surgido en Zurich durante la Primera Guerra Mundial, que se proponía expresar su oposición al orden establecido mediante la ruptura con la lógica del lenguaje, en cuanto que elemento sustentador del sistema social. Tzará se nutrió de muchos artistas y movimientos, desde el dadaísmo al surrealismo. De personalidad discreta y agitada, vivió en su casa en Francia casi toda su vida. Fue uno de los autores más importantes del movimiento dadaísta que fundó, junto con Jean Arp y Hugo Ball, una corriente artística de vanguardia totalmente revolucionaria, en el sentido de que buscó romper con todos los parámetros establecidos a lo largo de la extensión de la historia del arte occidental, tanto que hoy en día es catalogado como anti-arte. El dadaísmo fue una especie de padre fundador para gran cantidad de movimientos artísticos, entre ellos el surrealismo, el estridentismo y en cierta medida el arte pop de los años 60. Desde Rumanía a París pasando por Zurich. La llegada a Zurich en 1915 para continuar sus estudios de filosofía y letras supuso para él una ruptura con el panorama artístico anterior. A los 21 años hablaba rumano, inglés y francés y pronto comenzó a codearse con artistas de todo el mundo que huían de la Primera Guerra Mundial como Amy Hemings, Jean Arp, o Marcel Janco, entre otros.
Al año siguiente, el artista Hugo Ball creó el Cabaret Voltaire, de donde nació la corriente dadaísta que cuestionaba la realidad imperante. Es así que en ese Zurich de 1916 se origina el movimiento dadaísta durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el tipo es como suizo, ¿no? Más que francés, es suizo. Sí. Pero además, ¿en qué idioma escribía al principio? No, porque los estuvo poco en Zurich. Bueno, pero que hizo el cabaret. Y el cabaret fue la explosión. Hay videos en YouTube que son así muy divertidos, donde ves el tipo, todos los delirios que hacían ahí en el... Son delirios. Yeah. Digo, una creación ahí, muy... Todo improvisación, ¿no? Eso parece, ¿no? Una explosión ahí, digo, porque es como la raíz. Más sí, que pero era él ahí muy joven, su obra era reciente. El primer manifiesto fue después de esta... de cabaret. Que yo creo que por eso se dice... que es el creador del dadaísmo, porque fue el que escribió. Claro, porque Hugo Ball hizo muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, mira las campanas, tenemos sí, que leer el poema. No sé. Bueno, ese Zurich de oscuras callejuelas y ruidosos tugurios acoge a una nutrida flota de personajes irregulares, emigrados políticos, jóvenes renuentes a enrolarse por objeción de conciencia, agentes secretos, artistas, literatos, poetas exiliados. En el número uno de la Spielgas estaba situado el Cabaret Voltaire, donde Dada se dio a conocer al mundo. Enfrente, en el número 12, vivían Lenin y Krupskaya. Por las tardes, Lenin jugaba al ajedrez en la acera con Sara, Ab y Schieber. Por las noches, estos y unos cuantos amigos más se entregaban en el Cabaret Voltaire a la rebelión espiritual que poco después sacudiría al mundo entero, iniciada por el rumano Sara contra una sociedad responsable de haber transformado a Europa en una inmensa carnicería. Dada es el primer movimiento espiritual que encuentra su libertad en la práctica constante y deliberada de negarlo todo. La destrucción es la única acción purificadora. La plenitud del individuo se afirma, según los dadaístas, a través de un estado de locura agresiva y completa contra el mundo. Derruir, desechar, barrer, limpiar, combatir contra todo y contra todos, incluso contra Dada. Tal es el tema renovador que alienta en cada uno de estos manifiestos. Los primeros textos dadaístas fueron La primera aventura celeste de Monsieur Antipirin, en 1916, 25 poemas en 1918, así como los manifiestos del movimiento, 7 manifiestos dada de 1924. Entonces ahora vamos a pasar a leer los textos del manifiesto. Del 18, ¿no? 1924. Los 7 manifiestos de Dada. ¿Y por qué está escrito aquí manifiesto Dada de 1918? Digo, son 6 años de diferencia. Sí, en el 18, según los datos que yo tengo, publicó 25 poemas. Ajá. ¿En qué año nació? Nació en 1896. Murió en 1963. Y el manifiesto es del 24. Tenía 28 años. Sí. 28. Y mira lo que escribe. Sí. Bueno, comenzamos con el manifiesto. Olga, ahí tienen. Sí. Yo escribo un manifiesto y no quiero nada. Digo, sin embargo, ciertas cosas y estoy por principio contra los manifiestos, como también estoy contra los principios, decilitros para el valor moral de toda frase, demasiada comodidad. La aproximación fue inventada por los impresionistas. Yo escribo este manifiesto para mostrar que pueden ejecutarse juntas las acciones opuestas, en una sola y fresca respiración,
Yo estoy en contra de la acción, a favor de la continua contradicción y también de la afirmación. No estoy ni a favor ni en contra y no lo explico porque odio el sentido común. La obra de arte no debe de ser la belleza en sí misma, o está muerta. Ni alegre, ni triste, ni clara, ni oscura. Regocijar o maltratar a las individualidades sirviéndoles pasteles de las aureolas santas o los sudores de una carrera arqueada a través de las atmósferas. Una obra de arte jamás es bella, por decreto, objetivamente, para todos. La crítica es, por lo tanto, inútil. No existe más que subjetivamente, para cada uno y sin el menor carácter de generalidad. El arte no tiene la importancia que nosotros, centuriones de la mente, le prodigamos desde hace siglos. El arte no aflige a nadie, y aquellos que sepan interesarse por él recibirán caricias y una buena ocasión para poblar el país de su conversación. El arte es algo privado. El artista lo hace para sí mismo. La obra comprensible es producto de periodista. Y pues que se me antoja en este momento mezclar a ese monstruo con colores de aceites. Tubo de papel que imita metal que uno aprieta y automáticamente vierte odio, cobardía, villanía. El artista, el poeta se regocija del veneno de la masa condensada en un jefe de sección de esta industria. Es feliz cuando se lo injuria, prueba de su inmutabilidad. El autor, el artista, alabado por los periódicos, comprueba la comprensión de su obra. Miserable forro de un abrigo con utilidad pública. Andrajos que cubren la brutalidad. Meados colaborando al calor de un animal que cobija bajos instintos. Fofa, insípida carne que se multiplica con la ayuda de los microbios tipográficos. Conócete es una utopía, pero más aceptable, pues hay un contenido de maldad en ella. Ninguna piedad. Luego de la matanza, nos queda la esperanza de una humanidad pacificada. Y hablo todo el tiempo de mí, puesto que no quiero convencer. No tengo derecho a arrastrar a otros a mi corriente. No obligo a nadie a seguirme. Y todo el mundo hace su arte a su manera. Si es que conoce la alegría que sube en flechas hacia las capas astrales o aquella que desciende a las minas de flores de cadáveres y espasmos fértiles. Estalactitas. Buscarlas por doquier en los pesebres agrandados por el dolor, en los ojos blancos como liebres de los ángeles. Así nació Dada, de una necesidad de independencia, de desconfianza para la comunidad. Aquellos que nos pertenecen conservan su libertad. No reconocemos ninguna teoría. Estamos hartos de las academias cubistas y futuristas, laboratorios de ideas formales. ¿Es que se hace arte para ganar dinero y acariciar a los gentiles burgueses? Yo se lo digo, no hay comienzo y nosotros no temblamos. No somos sentimentales. Nosotros desgarramos, viento furioso, la ropa de las nubes y las plegarias y preparamos el gran espectáculo del desastre, el incendio, la descomposición. Preparemos la supresión del duelo y reemplacemos las lágrimas con sirenas tendidas de un continente a otro. Pabellones de júbilo intenso y viudos de la tristeza de la ponzoña. Dada es la insignia de la abstracción. La publicidad y los negocios también son elementos poéticos. La publicidad y los negocios, ¿eh?, también son elementos poéticos. El enemigo cañonaba sobre Zurich y Sará
llegó a la conclusión de que había que liberar también aquel libro gordo del diccionario que era como un esclavo negro con tatuaje de idiomas. Tristán Saray estaba en el Cabaret Voltaire, ese pequeño café, tratando de inventar el mundo, o al menos de inventar el lenguaje. En este café fue donde Saray inventó la manera de escribir el poema del dadaísmo, mirando por las páginas amarillas de la guía de teléfonos. Tristán Saray echaba todas las palabras del diccionario y un día sí y otro también, y luego auspiciaba el resultado mirando las palabras por el suelo. Y para esto escribió un poema que es la continuación del manifiesto, que se llama Para hacer un poema dadaísta, que nos vas a leer. Sí. Para hacer un poema dadaísta. Coja un periódico. Coja unas tijeras. Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Ahora saque cada recorte uno tras otro. Copien concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. O sea que empezó a escribir desordenadamente, con todo el cuidado que eso requiere, para no recaer en el orden académico y aburrido, en un sentido común que ya no era posible tras el sinsentido de la guerra. Con aquellos manuscritos sugeridos y primitivos se fue a París y enseguida tuvo en torno a los vanguardistas franceses que también andaban buscando un orden nuevo, o mejor, un desorden para las ideas, la poesía y la prosa. Es cuando empieza a sugerirse el surrealismo como plenitud oscura y sagrada del peleador dadaísmo. Del mismo modo que Apollinaire había tenido escondida en su casa la Gioconda, estos vanguardistas le pintaron bigotes a la famosa dama de Leonardo. Es evidente que las vanguardias querían hacer algo distinto con la Gioconda, porque el Renacimiento les pesaba demasiado, era la cátedra de la modernidad que no conseguía hundir ninguna guerra. El surrealista Picavía pinta la Santa Virgen mediante unos cuantos tachones en negro. Digamos que la Virgen y la Gioconda son las dos madres, en religioso y en laico, del mundo que estaba viniendo. Los vanguardistas no querían destruirlas, pero sí transformarlas en otra cosa. En París, cuna de artistas, escribiría los manifiestos del dadaísmo, intervendría en coloquios intelectuales y se codearía con los artistas del momento. Por esa época entra en contacto con André Breton, Louis Aragon, Philippe Supol, Paul Éluard, el grupo de la revista Literature, que poco después protagonizarían otro movimiento de vanguardia, el surrealismo. Siguió a la cabeza de la estética dada, Saray, la cual fue impregnándose de un tono más militante, a la par que crecía la implicación política de Saray. En 1936 se afilió al Partido Comunista y durante la Segunda Guerra Mundial participó en la resistencia francesa. En París organizó con sus compañeros de movimiento espectáculos callejeros, plenos de absurdismo, para espantar o escandalizar a la burguesía, y dio un poderoso impulso a la escena dadaísta. Hacia fines de 1929 se embarca en el recién inaugurado movimiento surrealista de André Breton, Louis Aragon y otros autores. Dedica grandes esfuerzos a intentar conciliar las doctrinas filosóficas nihilísticas
y sofisticadas del movimiento con su propia afiliación marxista. Cuando André Breton dijo que él era el padre del surrealismo, Sarah lo negó. Entre tanto, conoció a la que se convertiría en su mujer, la pintora sueca Greta Nuston, y se iría a vivir con ella al barrio parisino de Montmartre. De esa época vamos a leer, Olga, bien. Si hubiese sido costurera, después Elena y después Virginia. Si hubiese sido costurera o no, esto no me importa. Si hubiese sido costurera o no, esto no me importa. Amor provinciano al tanto con la vida literaria. Tu alma es tan pura y bien informada. Esta es la parte principal para el canto sentimental. Amor repartido entre visitas con discusiones y charlas. Esperaba que te dijera con dicción mi declaración, que encuentre el instante propicio para comparaciones adecuadas, versificadas según antiguas reglas, como las flores del jardín. Te has engañado. Lo esperado no se ha cumplido. Pensabas que me avergüenzo de empezar con un trémolo de mandolinas. Si supieras lo que pasó, estoy enamorado solamente de ti. Nos hemos buscado y estoy muy contento de habernos amado sin principio y sin fin. La primavera se pasea en carroza. Yo vengo a caballo. Cantante de nuevas cuerdas del campo, y traigo al perro el ladrillo del atardecer que recibe a su rey vencedor con flores y mozas. La canción de la novia, la Elena. La canción de la novia. Amado mío, se acerca el desierto. Aparta resoplando la arena ardiente. Siento cómo se aferran las garras de la quemadura en el gris de la roca del alma. Oh, amado mío, junta tus manos al rezar. Escucha cómo zumba el fin en los oídos. Espera que se te escurra la sangre del anochecer de tu boca y los recuerdos te muerdan el cuerpo, los recuerdos con olor íntimo de escondites remotos. En los llantos del atardecer se ha apagado la luz de tu boca. La sombra del bosque sigue vibrando. Hago del corazón sendero para tus dolores, muñeca. Mi corazón con tantas bellas manchas, con bordes de heridas como los vestidos de las mozas y arco iris de ceniza. La flor de los faroles se ha marchitado. Se le ha doblado el tallo en la humedad de la oscuridad. La luna se ha encerrado por encima de las nubes como el corazón de la abadesa en la antigüedad de un monasterio. Te he encerrado yo también en la noche del cementerio donde vuelan pájaros de hierro. Frágil amor, arrancado en silencio de una lápida de una azucena tímida. Los árboles son crisantemos de hielo, y tú te has helado en el cielo al lado de una bella oración. Amiga, mami, no comprenderás, pero escucha, el dolor no me lo puedo llorar en un pañuelo. Las palabras son graves como una procesión de reyes para tu alma con lagos secos y tristes. Te he llamado con mucho amor. Tus senos son flores sin tiestos y punzan frambuesas con sabor de leche, la almohada nube traspasada por la noche. En tu cabello
hay cáscaras de naranja. En el deseo, manada de caballos. En tus ojos hay sol. En los labios, ganas de comer. La carne huele a hierba después de llover. Durazno maduro, miel de mayo y frescura. Te compraré sin falta pendientes de los joyeros judíos. Te daré semillas de flores raras para enriquecer tus gatos literarios. ¿Quieres? Acaríciame. Arrúllame. Se me ha muerto la novia. Pregúntame quién era y dime cuándo te vas. Mami, no comprenderás, pero es cosa bella estar en un poema. Has entrado como un insecto florido en mi cuerpo con moho y aperos de fragua. Participa activamente en el desarrollo de los métodos de escritura automática, entre ellos el collage y el cadáver exquisito. De esa época data su libro, El hombre aproximativo, que parece que es la obra más grande de él, ¿no? Y de ahí nos va a leer el canto 1, Clemence, todo entero, si puedes. Del hombre aproximativo. Domingo profundo, tapadera sobre el hervor de la sangre, semanario peso acurrucado en sus músculos, caído en el interior de sí mismo, reencontrado. Las campanas suenan sin razón y nosotros también. Sonad campanas sin razón y nosotros también. Nosotros nos alegramos al ruido de las cadenas que haremos sonar en nosotros con las campanas. ¿Cuál en este lenguaje que nos azota nos sobresaltamos con la luz? Nuestros nervios son látigos entre las manos del tiempo y la duda viene con una sola hora incolora, atornillándose, comprimiéndose, aplastándose en nosotros como el papel estrujado del embalaje deshecho, obsequio de otra edad a los deslizamientos de los peces amargos. Las campanas suenan sin razón y nosotros también. Los ojos de las frutas nos miran atentamente y todas nuestras acciones son controladas. No hay nada oculto. El agua del río ha lavado tanto su lecho. Transporta a los dos hijos de las miradas que han arrastrado los pies de los muros en los brazos desgastados de la vida, abierto al fondo de las viejas variantes. Y desatadas las fuentes de las lágrimas prisioneras, las fuentes sujetas a los cotidianos ahogos, las miradas que agarran con manos desechadas el claro producto del día o la ensombrecida aparición que dan la cuidadosa riqueza de la sonrisa, atornillada como una flor en el ojal de la mañana. Los que solicitan el alimento o la voluptuosidad, los realizadores que reciben eléctricas vibraciones, los sobresaltos, las aventuras, el fuego, la incertidumbre o la esclavitud, las miradas que se han arrastrado a lo largo de discretas tormentas, han consumido los adoquines de las ciudades y expiado muchas bajezas en las limosnas. Se siguen cerradas alrededor de las cintas de agua y corren hacia los mares llevándose en su peso las humanas basuras y sus milagros. El agua del río ha lavado tanto su lecho que también la luz resbala en la onda lisa y cae al fondo con el sordo golpe de las piedras. Las campanas suenan sin razón y nosotros también. Los cuidados que llevamos con nosotros, que son nuestras ropas interiores, que nos ponemos todas las mañanas,
que la noche deshace con manos de sueño, adornadas de inútiles jeroglíficos metálicos, purificados en el baño de paisajes circulares, en las ciudades preparadas a la carnaza, al sacrificio, cerca de los mares, a los balanceos de perspectivas, en las montañas, a las inquietas severidades, en los pueblos, a las dolorosas negligencias, la mano que pesa sobre la cabeza. Las campanas suenan sin razón, y nosotros también. Partimos con las partidas, llegamos con las llegadas. Partimos con las partidas, llegamos cuando los demás parten. Sin razón, un poco secos, un poco duros, severos. Pan, alimento, más pan que acompaña. La canción sabrosa en la gama de la lengua. Los colores descargan sus pesos y piensan. Y piensan o gritan y quedan y se alimentan de frutos ligeros como el humo. Quien piensa en el calor que arruga la palabra, palabra de su hueso, el sueño que se llama nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorpora a la resistencia francesa. Tras obtener la ciudadanía en 1947, se afilió al Partido Comunista Francés. Su militancia se extendería hasta 1956, cuando tras la invasión de Hungría por las tropas soviéticas para apagar la revuelta popular, se apartó ahí del partido. Su obra de la época es característicamente compleja, aunque más convencional que en su juventud. En ella destacan Hablar solo en 1950, El rostro interior en 1953. Tras la experiencia de la guerra, la poesía de Sarah tomó un cariz más intimista y reflexivo. Ahí tenemos La huida en 1947, El rostro interior en 1954, La rosa y el perro en 1958. Si bien conservó siempre la espontaneidad y arbitrariedad en el manejo de las palabras, creando imágenes ilógicas que se aproximan en el producto final al surrealismo, se separa de este, del surrealismo, por su concepción originaria y por la fuerza y vitalidad que anima su expresión, que es expresión de una individualidad que se afirma en un universo poético autónomo. Vamos a hablar algo de la etapa surrealista. Eran los últimos días de la guerra europea y el mundo se preparaba para hacer algo con la paz, que aún no había llegado. El dadaísmo es algo así como la prehistoria o la primera floración de setas en la que luego sería, lo que luego sería el surrealismo. La época del surrealismo comenzó para el artista en 1929. Después de 5 años de silencio logró reconciliarse con Breton y el género. Durante los 10 años siguientes, el artista se convirtió en un gran coleccionista, en tanto que amigos como Joan Miró o Pablo Picasso ilustraban sus libros. Confraternizados dadaístas y surrealistas presentan una nómina en la que están Sarah, Picavía, Aragón, Supol, Philippe Supol, Breton y otros componentes de la primera hora. Por entonces, Supol era uno de los genios más evidentes de la revolución literaria y llega a escribir hallazgos como este: un hombre desgarrado agranda mi cuarto. Tienen un lema colectivo que les ayuda mucho. Dicen, después de nosotros, la blenorragia. A Sarah le escriben esto en las tapias: Sarah, loco, virgen. A esta pintada anónima añadiría Picavía: Tristán Sará es un idiota virgen. En el acervo que nos han dejado hay milagros como este. Toda comparación poética debe ser concisa como la declaración de amor de un rey. Han inventado ya las lágrimas de níquel
y aquello de que la idiotez es el saturnismo de los matemáticos, o este otro lema más festivo que dice: la cola del diablo es una bicicleta. Así, las más magníficas puertas son aquellas detrás de las que se dice: abrid en nombre de la ley. Bastardos del pasado no descartan a Descartes y explican: no quiero saber siquiera si ha habido hombres antes de mí. Pero el surrealismo tuvo más fascinación aglutinadora que Dada, y por otra parte, aquello empezaba a ser comercial. Entonces vamos a Cruz, pero por favor. Pero no había una... Yo leí que al principio, que el manifiesto del surrealismo está escrito por Breton en contra del movimiento dadaísta. Y sí, ahí sí, se pelea y se separa. Por diferencias. Pero es al principio, después se reconcilia. Sí, después se reconcilia, no, se que... queda un tiempito y después también rompe, sí, y se va. Sí, ¿eh? Se separa luego. Se separa cuando se afilia al Partido Comunista. A ver si nos lee Cruz un poema que se llama Dudas. Dudas. He sacado el antiguo sueño de la caja, como sacas tú el sombrero cuando te pones el traje de muchos botones, cuando agarras el conejo por las orejas, cuando regresas de cacería, como eliges la flor de la maleza y al amigo de entre los cortesanos. Mira lo que me pasó cuando llegó la noche lentamente como una cucaracha, buena para muchos como remedio, cuando enciendo en el alma el fuego de los versos, me acosté. El sueño es el jardín preparado para las dudas. No sabes lo que es verdad, lo que no lo es. Te parece que es un ladrón y lo fusilas, y después te comunican que ha sido un soldado. Así ocurrió conmigo exactamente. Por eso te llamé, para decirme, sin error, lo que es verdad, lo que no lo es. Fue fiel, a su pensamiento, porque esto, ¿no?, lo contradictorio. Claro, porque parece que tiene un concepto realmente más rompedor, ¿no?, que los surrealistas. Sí, rompe, sí, la verdad, sí, rompe, sí, el tiempo, sí, sí, rompe, sí, la, sí, relación con uno, rompe, es como más psicoanalítico que, sí, los surrealistas. Sí. Sí. Y además dice que se va porque se comercializa el, sí, surrealismo, es decir, que hay tranza ya con la cultura que ellos querían modificar, ¿no? Es como si el surrealismo se quedase más en la técnica de la asociación libre, de encadenar unas palabras con otras, y el dadaísmo va más a lo inconsciente, ¿no? O sea, como romper con la conciencia, con la razón, con, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que hay otras, ¿no?, más rompedor, sí, con la, sí, con la moral, ahí dice, ¿no? También. Las campanas, sí, suenan sin razón. Sí. Nosotros también. Claro. Sonamos sin razón. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro. Viaje. Derrúmbate, casa tardía, sobre la tumba de una muchacha. Por el humo lentamente deshilachado, por el cielo manchado y por las gallinas presurosas, la lluvia nos envía señales. Quisieras encontrar pobres con canas para darles limosna. Tus ojos son demasiado grandes, tus labios están fríos. Preguntas raras veces al espejo si eres de su agrado. Aquí hay cuatro hombres decididos a irse hacia cuatro lugares desconocidos. En el camino hay plantaciones de amapolas, hay chopos por relámpagos, hay puentes echados sobre ríos imperiales, sobre arena amarilla, como el azufre donde no crecen ni malas hierbas. En las faldas de las montañas hay aldeas nuevas y limpias, con aves en el corral, con frutas en los jardines, con campanarios, molinos de viento, patios de terratenientes,
al borde de la tierra las colinas están rotas, hay trilladoras y graneros con cereales. En la pequeña estación donde bajaremos nosotros solos, nos está esperando el viejo cochero. Me preguntarás por aldeas y ventas en el camino, por cosas a las que no te contestaré porque no lo sé. Viviremos en una casa con tejado de junco en el que anidan las cigüeñas. Recibiremos huéspedes. Visitaremos al alcalde, la escuela. Haremos colección con los insectos del cielo. En nuestro bosque hay osos, ardillas, ciervos. La casa del guardabosques está vacía. Desde ahí veremos toda la aldea y esperaremos el correo de Dumbrabeni. Estoy viajando sin fin en este tren con una enferma de nervios, como no se salva uno de la profundidad de las ciénagas y de las malas hierbas. No es fácil explicar a Sará. Fue un hombre de mundo y de las artes que premió el caos frente al orden para romper todos los moldes. Es decir, mantuvo posiciones contrarias a la utilización de la estética por los distintos poderes. No produjo objetos utilizables en el mercado del arte y era extranjero en la Francia de las entreguerras. No se trata de una escritura automática, tal como proponía André Breton, sino de una técnica textual que reelabora discursos preexistentes, introduciendo en la cadena de la frase distorsiones y, sobre todo, sustituyendo adjetivos o sustantivos. La eliminación de las mayúsculas, porque también en la gráfica hizo modificaciones, imprimía los libros con distintas tipografías y las mayúsculas tenían para él otro sentido, ¿no? Los signos de puntuación, los últimos poemas no tienen signos de puntuación, por eso también es difícil la lectura. Pero bueno, dice, la eliminación de las mayúsculas y de todos los signos de puntuación completa el efecto de extrañeza y sorpresa. Tristán Sará pasea solitario por París pensando en volverse a su Zurich, provinciano y pinariego. A decir verdad, Sará era un rumano creativo que tenía una gran casa en París. Ve a escribir un libro de 1000 páginas. Su mujer es una delgada y bien dibujada sueca. Tienen un niño, pero naturalmente no lo van a mostrar jamás. Entonces, ahora vamos a leer He sembrado tu cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Que tienen un niño y que no lo van a mostrar jamás? Y no, nunca lo dieron a publicidad. Va, no lo mostraban. No, en ese sentido que no, claro, sí, que era... Tuvieron un hijo, sí. He sembrado en tu cuerpo, amada, la flor. He sembrado en tu cuerpo, amada, la flor, que esparcirá pétalos sobre tu cuello, mejillas y manos, y hará brotar mañana tus senos, primavera. Me gustan las cejas y tus ojos con destello de metales y los brazos que ondulan como las serpientes, las olas, el mar. De tu cuerpo quisiera levantar palacios, arquitectónicos jardines y terrenales paraísos monumentales. Quiero enterrarme en tus tierras cuando me muera. Quiero enterrarme en tu carne cuando me muera. En tu cabello siento el olor de los racimos de naranjas. En tus ojos anublados veo sol y en los labios ganas de comer. Con tus dientes querrás cortar carne del alma. Querrás cambiar las uñas en garras. Quisiera morder tus senos como muerden el pan. Los hambrientos que mendigan monedas en la calle. Quisiera que florecieran en tus miradas jardines arquitectónicos, alinear tu pensar a los sueños terrenales, mami. ¿Cómo termina? Mami. Mami.
Amiga. Amiga. Y después el cruz lees la inscripción en sobre un sepulcro. Uh-huh. Inscripción sobre un sepulcro. Y sentía tu alma pulca y triste, como sientes la luna que se desliza calladamente detrás de los visillos corridos. Y sentía tu alma pobre y encogida, como un mendigo, con la mano tendida delante de la puerta, sin atreverse a llamar y entrar. Y sentía tu alma frágil y humilde, como una lágrima vacilando en el borde de los párpados. Y sentía tu alma ceñida y húmeda por el dolor, como un pañuelo en la mano en el cual gotean lágrimas. Y hoy, cuando mi alma quiere perderse en la noche, solamente tu recuerdo lo detiene con invisibles dedos de fantasma. Qué bonito. Declarado antifascista, llegó a formar parte de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1935 y fue en el mismo año cuando decidió dejar de formar parte del grupo de los surrealistas. Durante el periodo de entreguerras estuvo muy ligado a España. La guerra civil le causó un fuerte impacto. Pisó territorio español hasta en tres ocasiones para hablar en coloquios al lado de los republicanos y la muerte de Federico García Lorca le desoló de tal manera que le dedicó varios poemas. A ver si podemos leer, Antonia, la introducción a Don Quijote. Pues dice así: trote de caballo ágil y veloz me ha sido la vida. He sabido recorrer todo el mundo. Solamente una muchacha ha sido mi amor y he dormido hasta muy tarde en las mañanas. El viejo caballo se ha disipado en pedazos que serán roídos por gusanos y ratones. Mi amor, he aquí la sabiduría que no está en los libros. Quédate callada junto a la mesa y sigue cosiendo. Yo te diré lo que te está esperando de ahí en adelante. Sigue cosiendo mi pensamiento en un vestido de seda hasta que te duelan los ojos y serás novia hasta que mi pensamiento será libre. Virginia, a ver la tristeza doméstica. Tristeza doméstica. En la semilla de la azucena te enterré serenamente. Nos hemos amado en campanarios arruinados. Los años se destraman como los encajes viejos. Te estoy buscando en todas partes, señor, pero tú sabes que es poca cosa. Te enterré en un mes de noviembre, cuando pasaban las alumnas para almorzar, pero no sabían que estabas en el carruaje porque habrían llorado. ¿Cómo se vienen abajo los diques vencidos, dejando caer el dolor en los padres de papel? Tu carne vieja, ¿cómo tiene que ser? Amarilla y triste, y te amé dentro del violín de los buenos modales. El otoño extendió sobre el país la llaga, se desabotonó lentamente los pechos y se abrirá más el vestido, como el violín del barco destrozado por los dueños abrirá en el cuerpo de sangre la carne que me está llamando. Nos hemos paseado tantas veces por el malecón, bajo el viento que trae barcos pintados de cal y clava en la ceniza de los pulmones el gancho. Pero el malecón es un sendero del caracol que habita en el corazón del Señor. Mis pensamientos se van como ovejas al pasto sin fin. Lloran en la flauta por las llanuras tristes fragmentos de biografía. Me ahogo en la desesperanza de los fenómenos sísmicos y por las calles huye el viento cual perro apedreado.
los astrólogos tienen encuentros secretos dentro de un cuarto del emperador como panal de miel, donde construyen sucesos anticipados al futuro para convertir el amor en dolor. El caballo engulle la serpiente de la noche. El jardín se puso medallas de emperador, estrellado traje de novia. Deja que te maten los infinitos durante la noche. La carne fiel, la loca de la aldea, incuba me reíres para el palacio. Qué delicado. ¿Delicado? Sí, digo, porque está como habla de la realidad y de pronto se va ahí a, como mezcla las cosas, pero como con una delicadeza, es una ruptura muy, muy delicada. No, me parece, me lo sentí así. En los últimos años, cuando volvió a París, consiguió la nacionalidad y se adhirió al Partido Comunista, como ya habíamos dicho, aunque rompería con él por no estar de acuerdo con la represión soviética en Budapest. El dadaísmo es el primer esnobismo de posguerra, pues Sarah era rico, brillante y esnob. Sarah tiene una frase de despedida definitiva de la literatura y de la gente, diciendo: vuestra enfermedad es un libro. De entre las obras en prosa de Tristán Sarah merecen destacarse El hombre aproximativo, muy, muy hermoso, Donde beben los lobos en 1933 y Los ensayos, que son siete manifiestos de Dada en 1924, y El surrealismo y la posguerra en 1947. Muere en París en el año 1963 y es enterrado en el cementerio de Montparnasse. Y ahí termina. No llegó a irse a Suiza. No volvió, ¿no? Y no volvió, no volvió. ¿Qué nombres teníamos? Muy bien. Claro, pero dicen que es francés también porque escribió más, digamos, siendo francés. Tiene, ¿no?, nacionalidad, sí, se nacionalizó. Bueno, pero eso 15 años antes de morir. Por conveniencia. ¿Escribía en francés? Sí, escribía en francés. Por eso sí. Sí. Bueno, soy también habla francés. Por varios motivos. Bueno. Ahora pasamos a nuestra invitada. Nuestra invitada de honor. Antonia. Gracias. Bienvenida, Antonia. Muchas gracias. Gracias todas. Bueno, Antonia López Pérez nace en Madrid en 1967. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce como profesora de lengua y literatura en la enseñanza secundaria y como correctora de estilo bajo demanda. Conocer la revista Las 2001 Noches en el año 1999 le hizo tomar contacto con la poesía viva impulsada por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que dirige Miguel Óscar Menasa, candidato al Premio Nobel de Literatura en el año 2010. En esta escuela participará como integrante en el taller de poesía coordinado por la poeta Carmen Salamanca, donde empezó a leer de otra manera y a escribir a su manera. Resultado de este pasaje por la escuela son sus dos libros publicados por la editorial Grupo Cero, Puentes Invisibles, en el año 1912. La llevé a época de Sara. ¡Qué bien te conserva! ¡Qué sorpresa! En el año 2012. Claro, la pasé ahí donde estábamos. Soy centenaria. En el año 2012 y Llámalo X en el año 2016. Le encantan Baudelaire, Nassim Hikmet, Pedro Salinas, Ed Rappaun, pero esto no quiere decir
nada. Muy bien. Gracias. ¿Qué te ha parecido Tristan Tzara? Que escuché al principio que... Sí, me ha parecido pues un artista muy completo. Ya sabemos que antes de los 40 hizo muchísimas cosas, muchas publicaciones, espectáculos, lo del cabaret Voltaire, me parece una audacia en esos tiempos. Y bueno, también bueno, tuvo esa suerte de reunirse con un grupo de artistas estupendo, ¿no? O sea, que fue bueno, una coincidencia de artistas de diferentes sectores y fue muy afortunado en ese sentido. Y la guerra, y ¿no? Que ser muy... En medio sí, de la guerra. Sí. Y nosotros estamos por abrir el café Grupo Cero. O sea, buena idea, buena cabaret, idea. Cabaret poético, musical. Sí, sí, bueno, yo le decía a Norma también al llegar que Sara sería feliz, estaría feliz de estar aquí también o de conocer pues de verdad el movimiento cultural Grupo Cero, porque es igual, tiene en cuenta todas las artes y... Sí, nosotros, o sea, el baile, nosotros la no música, nos damos cuenta, la poesía, el cine. Ya nos han definido como uno de los movimientos científicos culturales más importantes de los últimos 50 años. Claro. Y no nos damos cuenta de. Y que tú también estás muy contenta, ¿no? Estoy muy contenta. Tú también tienes mucha suerte, ¿no? Sí, yo estoy muy contenta y soy afortunada pues sí, de estar en contacto con este grupo. La verdad que sí. Genial. Bueno, si queréis, puedo empezar. Sí, adelante. Sí, queremos. Pues muchas gracias. Pues de Puentes Invisibles, la primera vez. La primera vez, fonemas irrepetibles, voces erráticas, alfabetos incipientes, no se dejaban atrapar en piedras talladas. La primera vez, fueron necesarios unos pies sólidos y un esqueleto blando para perpetuar esta vida en construcción. Me he dado cuenta de que he elegido varios de... Tiene tres partes. Uh-huh. Y la que está en el medio se titula Poemas Puente. Y de este he elegido el mayor número. No sé. De todos modos, voy a continuar con el segundo de la primera. Crónica de la feria. Es una especie de collage. Incluye títulos de libros de poesía de Editorial Grupo Cero publicados, pues no sé si en ese año o en el anterior, allá por el 2011 quizás, o 12, presentados como novedades, ¿no? En esas fechas. Dice así, Crónica de la feria. Quisiera decir, por el placer de contar, que 50 años hacen una pequeña historia. Escribiendo canciones y grafitis en el cielo, manos forasteras cubren mi traje jardín de otras pasiones. Creciendo nuevamente entre pieles y letras, mi alma te busca y te nombra en el revés del pájaro. Tú dejarás huellas en el agua. Yo me evaporo. Muy bien. Muy bien. ¿Y la filología qué estudia? Pues la filología estudia el uso de la gramática, bueno, la gramática, también estudia la literatura, en concreto, bueno, al ser hispánica. Estudia más bien la producción de los autores hispanos, ¿no? En lengua hispana, españoles y Latinoamérica. La gramática es... Sí, gramática, lexicografía, en fin, el manejo de la lengua. De la lengua. Sí. Y bueno, y lo de la enseñanza me parece una faceta interesante, divertida, social y, bueno, me parece productiva en ese sentido. Uh-huh. Bueno, la estructura. La estructura de las cosas es el pretexto que llena su vacío. Hay que poner radios a las ruedas que hace girar el viento. Hay que limitar las calles con aceras para no caer en sus grietas, para que los sueños desbocados no se adelanten a las sirenas del canto.
pero llegan igual esas noches sin cuento de Sherezade, de cielos desarbolados, de palabras rotas y almas caídas del andamio. Son imágenes delicadas, ¿no? También son imágenes. Sí. Palabras caídas del andamio, ¿no? Sí. El primer verso está muy bien. Sí, la estructura de las cosas es el pretexto que llena su vacío. Sí. También me parecen a mí extraños a volver a leer. Pero, sí, al paso del tiempo uno se descubre un poco. Millones de personas destinadas a no conocerse. Millones de personas de común acuerdo se abrazan por estadística y escriben las páginas de un expediente ciego. Por asuntos generales de destino incierto, millones de personas civilmente registradas ignoran la letra inicial del nombre que cifra su dolor. Estamos archivados en tantos sitios, con tanta gente en nota, y nosotros a veces, no sé, es una especie de, no sé, de pronunciamiento hacia lo establecido también, lo que está muy, de nosotros muy etiquetado, muy archivado, ¿no? Es una idea. Bueno, vamos a ver. Este dice, como si fuese a morir. Golpes bajos caen desde lo más alto. Las palabras, como sacudidas eléctricas, entumecen los músculos, paralizan las articulaciones. Las tejas dejan paso a la gotera, las paredes chillan por sus grietas. Extenuados por los embates del tiempo, algunos libros se desencuadernan. No quedan ya entrañas en la casa. Al asilo del último atardecer, como si fuese a morir, un buitre carroñero me cede sus alas. ¡Opa! Lejanos ruiseñores. No esperamos su canto, pero cuando se alejan, algo ocurre inesperado. No les basta nuestro pan, ni el agua que les damos. Nada sacia su sed. Antes de alejarse, nos dejan su canto. Nadie abandona su lugar. En medio del pecho, bajo un montón de piel desollada, trinchera para el eco del espanto, palpita un tambor callado. Tras el goteo incesante del tiempo, en la espesa charca del silencio, en medio del pecho, despierta el canto. Y en Poemas de llegada, que es ya el último tercio. Es el dum dum del corazón, ¿no? Mm. En el medio del pecho, ¿no? Late sí. Un tambor silencioso. Callado. Callado, y pero sí. Ahí nace el canto, ¿no? Sí, en medio del silencio y despierta el canto, algo así, ¿no? Son sonidos, ¿no? Del sí. Cuerpo. Sí, ruidos del cuerpo, sí. Similitudes, sí. ¿Qué es un poeta? El poeta se vierte en otras voces y no queda atrapado en su silencio. El poeta hace que una palabra sola, en un solo verso, nunca recorra un solo camino. El poeta tuvo que robar a los dioses para escribir, pero no con letras de fuego, sino para que su tinta se hiciera ignífuga. El poeta es un jugador que nunca pierde, porque nada ha de ganar. El poeta es ese viajero que sube a ningún tren. Tal vez sea ese su destino. Muy bien. ¿Ese es tu primer libro sí, publicado? Sí.
parece que es bastante heterogéneo, no sé. La brevedad es la característica predominante. Un poco instantáneos, quizás. Puentes invisibles. Puentes invisibles, sí. Raf Kozak hizo la presentación, Hernán, de este libro en su día y observó que no aparecía la palabra puente en ninguno, en un poema, únicamente en el título y en la segunda sección que dice poemas puentes, pero no aparece. Sí, 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 una observación interesante. Deben ser los puentes al siguiente libro. Invisibles eran. Puentes invisibles. Sí, por eso no aparecen. No, pues, están, ¿no? Porque es... Claro, entonces Hernán dijo: los poemas entre sí trazan puentes invisibles, unos llevan a otros. Bueno, el lector también se puede recorrer esos puentes, ¿no? Puede transitar por ellos. Esa analogía muy... Bueno, yo no había caído en la cuenta. Y del segundo menos, porque se llama Llámalo X. Ahí no tenía... Eso te lo dijeron. Ni idea. ¿Cómo lo llamo? Llámalo X. Este es de un poema. Este sí aparece, me parece. Me parece que está en el libro el poema de este título. Ya veremos si lo he elegido o no. Es una... En el año de 2016. Entonces, bueno, pues, a ver qué pasa con este. A ver qué pasa. Es el primer poema. No, no es el primer poema, es el elegido. Para empezar. A ver qué pasa. Ahora que no llegan de lejos frases que mataban el día, antiguas letanías que enfangaran tus oídos, ahora que la luz del día ha cubierto con su lienzo viejos enseres de tu alma y tu cuerpo se derrama en páginas nuevas, desleído, dime si acaso has llegado a ver qué pasa en tu corazón, de nuevo, ahora que marca sus propios pasos. Las primeras, ya que, a ver qué tal la andadura, esta nueva andadura, si es nueva o bueno. Algo sí, nuevo será. Hay un cambio. Entre papeles y albatros. Vuelan de noche los enigmas bajo los vértices del albatros. Son esos restos de búsqueda que se abismaron en el mar, inmensa lágrima almibarada. Enormes serpientes marinas se enroscan para preguntar ¿qué hora te conduce? Busco la respuesta entre los pliegues de una página que entre mis manos ahora se hace ceniza. Yo me pregunto, quizás sea un poco más reflexivo, o por lo menos la selección, no sé, me da la sensación esa. Yo me pregunto por el temblor de la tierra soportando el peso inaudible de la huella. Yo me pregunto por la mano que no escribe y es el apoyo de esta otra mano que tiembla. Abismada en el inmenso regazo de la vida, yo me pregunto por el destino de esta voz cuando comience a impregnarse de memoria. Muy bien. El ser humano es difícil, es una sección también. Arquetipos insinuantes. Tomó del espejo una verdad estática que cupiese en la veta de una piedra cuyos contornos perfilara el tiempo. Con la cadencia insinuante del viento hizo el movimiento preciso, dio la espalda a unos ojos detenidos y se puso a caminar. Los gigantes cesan su combate. Sus primeras armas fueron sembrar el miedo y el odio. Bajo diferentes formas, piedra, hierro, pólvora o veneno, se acomodaron a sus manos y fueron sus gargantas, catapulta de blasfemias. Demasiada sangre y ninguna letra. No dejaron nada por escrito. Su peor enemigo,
el olvido. En la hierba reposas. Bajo el vuelo de las horas tardías, tras el toque de silencio que solo los pájaros tienen que obedecer, viejos pactos vegetales se anudan entre tus dedos. Con la cabeza erguida, sin munición en los ojos, porque el rencor en ellos siempre acabó siendo pólvora mojada, en la hierba reposas y no estás muerto. Donde quedara tu sonrisa. Uy, creo que se me acaba. Oh. Hay que seguir escribiendo. ¿Has traído inéditos? Sí, he traído 3 inéditos. Detenida como mueca de una lejana fotografía, tu sonrisa es un rito haciendo mella en la piel. Una marca a fuego para hacerle frente al viento, una abertura donde se filtran el elixir y el veneno que la vida agria y dulce derrama hasta el límite de sus comisuras. Y es también un río que fluye blando entre un lecho de palabras que continúa su destino hasta la última piedra. Tu empeño fue dejar todo lo que fuiste en el lugar donde quedara tu sonrisa. Sí, bueno, pues traje. Y no estaba, no lo seleccionaste. El de la X. Ah, pues estará, pero no lo he seleccionado para escribir, o sea, para recitar ahora. Hay que comprarse el libro para leerlo. Sí, eso. El poema está en Llamada X, yo creo que sí está. Dice. Sí, sí, ahí vamos a ver. Imaginad que no está. Pues. Pues creo que tampoco. Este tampoco está. Pero hubo un poema que tuvo ese título, sí. Sí, está en la página. Bueno, pues ahí están los enigmas. Inéditos. Bueno, tengo 3. A ver. Bueno, a ver. Nadie duerme. Porque, bueno, nadie duerme porque el fragor de la calle rompe las sombras y se filtra cada noche entre nuestros párpados. Porque nos caemos del sueño que forjáramos, ebrios de promesas de otros tiempos y lugares. Porque sin velas el viento nunca es favorable. Cuando vivir nos cuesta la vida, nadie duerme. Sentados en un banco, bueno, este está mejor traído, ¿no? Sentados en un banco, cara a cara, dándonos la espalda a nosotros mismos, tejemos el futuro con los colores de la tarde. Entre timbres de máquinas a todo gas y estallidos de luces, ahuyentamos el negro de los días que se apagan sin ser vistos. Que se pare el mundo. Tendría que titularse que no se pare el mundo. Más que nada por lo que creo que dice. Antes de que mi cabeza echara a rodar, el mundo no cambiaba de piel cada día. Así pude reconocer sonidos y perfumes y a mirar a través de los ojos de la gente que me hacían cómplice de su existencia. Y cada quien me hacía un nuevo traje que arrastraba con más o menos gracia. No he aprendido a aligerar el equipaje. Todavía el pie de un alfarero hace girar el mundo que moldea esta forma de vida. Bueno. Hay que seguir. No se pare. ¿Y el tercero cómo va? El tercero pide sitio, creo. Sí, estaría.
estaría bien. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Formarlo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas. Y seguimos el próximo día.